you want to see nice to meet you. It's not the best situation, but I believe in the Wolves player. I believe in the club. How are you? I want to pay back all this confidence. I feel this responsibility. This is football, and we have to win a lot of matches to change our situation in the table. And we are going to work very hard for achieve this goal. Which are the attributes that define you as a manager? I try to answer you with a simple words. I want to do the better daily day. Me and my staff, I always think that I can and I must improve, you know, in my daily works. I want to translate this feeling, this spirit to the players too, because it's true. Our job is fantastic, because in every day you can improve, you can learn something, and I feel that I am a kind of coach that I want to convince my players. I want to convince them, because I believe a lot that when the players are convinced. They are stronger. One touch. For the air. In the air, in the air, in the air. Good, good. Bueno, yo creo que el principal mensaje que el míster ha mandado es focus, es concentración, disciplina, seguir la consigna que él quiere dentro del campo. El míster ha venido con una energía y está transmitiendo a la gente. La gente está encantada, está aprendiendo mucho y seguramente si nosotros conseguimos implantar lo que nos pide, vamos a salir de la situación que estamos. I think he has a good bit of both. Like, you know, he's doing hard work. We're working hard, but tactically we're getting smarter and we're getting better, which is good. My aim as a coach is that my teams are the complete, very complete. In all, I try and I feel I always told to the players that our first and unique aim is work daily work, searching the perfection. I know that doesn't exist, but it's a fantastic aim to come every day to the training ground with this aim or goal. What is your first memory related to football? The first memory is possible that about my family, because all my family are involved with the sport. They have practiced the professional sport, but the local sport. If you can tell me, what do you feel about this? Darse el duelo deportivo. Y aquí tenemos a José Lopetegui, Aguirre segundo, que pesa 79 kilos y que en tres tandas de 10 minutos. Es mi edad. Es one. Es my idol in life. Es mi edad. Is a really very very strong man, very very strong man. Yes, in the sport and in the life. Yeah, yes, he's a fantastic example for me in all my life. He has been one of the better Basque sportive in the history. Now he's 92 years, and I continue talking with him every day, and he has been a key for me. I was the black sheep in the family, because I prefer the football, and
I stay in this for this way and until now. Bueno, soy Pablo Sanz Iniesta y bueno, mi rol en los Wolves, pues bueno, soy asistente de Julen y bueno, hemos venido y estoy aquí pues para ayudar a Julen y a los Wolves para conseguir sus objetivos. Primero es que sabe mucho de fútbol. A nivel táctico es muy bueno, pero después es un líder y tiene un don de comunicación muy grande. Una capacidad de convencer al jugador muy grande. Por lo que te he dicho, por su capacidad táctica de analizar los partidos. Tenemos una relación de amistad hace muchos años, hemos sido compañeros de equipo muchos años en el Rayo Vallecano. Bueno, la verdad es que los años que llevamos con Julen, en la selección española, por ejemplo, los dos años que estuvimos fueron muy buenos. Estuvimos dos años sin perder en la selección, eso es muy difícil. Y pasamos por el Real Madrid, la verdad es que fue una etapa muy, muy corta. Y en el Sevilla, la verdad es que los éxitos fueron increíbles. En tres años conseguir una Europa League y algo histórico como es tres clasificaciones a la Champions vía Liga, la verdad es que estamos muy contentos del trabajo que hicimos ahí en el Sevilla. I was thinking for a lot of time that one of my aims is to be working in England in the Premier League was my dream, and that's why of course I try to be ready to prepare because I think that you must be able to translate your aim without translator to the players. It's direct. It's have be direct, and they have to understand you. So it's possible that I was working about this moment for a lot of time. Yes. Come here. We are going to jump, but we are here waiting for the key moment, for the trigger moment. Okay. Spread out. I think he'll respect the Premier League high tempo because it's hard, it's a tough league, but again, we're players that want to play and we want to play and he wants to play, so we are a good match in that sense, but I think he'll want to keep the ball as much as possible and win it back as quick as possible. As a new manager comes in, you know, he's got to understand these new ways and how he wants to play, how he wants to press, defend, so it's really important we understand it and, you know, we progress from there. With the right back, you are going to go with a big aggressivity there. Okay, don't be afraid. We have feel that we have to improve a lot physically, sure. This is our first view, our impression, and we have to work a lot. We are in the last position in the table, all the dates of physically in the Premier League, so we have to change it, because if this you can compete in the Premier League, is the first step, of course. Físicamente, Messi no está metiendo mucha caña, entonces creo que eso vendrá bien porque sabe que la Premier League el físico cuenta mucho también y seguro que nosotros evoluimos en ese quesito, luego la calidad se va a salir. Sí, totalmente. A mí me viene muy bien, ¿no? Pienso que, bueno, independiente de lo que pida el míster, yo me adapto y intento hacerlo lo mejor posible. Pienso que es distinto de lo que trabajamos anteriormente, pero creo en el trabajo del míster y el equipo también. Go more, okay? And we finish in this position. Okay? We have to improve a lot. The players know this, and I think they are working very hard. In each day here in Marbella, and they have to continue in this way, of course. Have you used a VR headset before? Yeah. Yeah, okay. In that case, you'll probably be fine. Yeah.
Who wants to go first out of you two? I'll go first. Yeah, you want to go first? Okay, cool. So it's basically, Oculus have recreated Molyneux inside like a game where you've got to score headers. Brother, you ain't good with that. Wait for your go. Well, I was doing it, I didn't score one, but then he's went on, he's got like 1,000 points. I got like 30 points. It's not often I win a header. It's quite funny to be fair, a bit of a laugh. I think they're getting a little like league table or something going. I just didn't get it, but Adam was good. Are you ready? Okay, you might need to tighten it. There's like a Velcro strap at the top here if you want to pull that, and then I'll tighten it at the back as well. Chill for my afro, please. Right, so now we're going to restart your actual... This was practice. What? This is a real one. This was practice. Excellent. Beautiful. Champion, what do you want to say? What did your score say on top? 2,204. Okay. Almost. Lo hice con los sub-21 que suben, bueno, y como te he dicho, para mí y para cualquier equipo es importante. Adama, he's quite a big one that speaks to us and I have like a laugh and joke with us. Que independientemente que yo esté en el primer equipo o el chaval en el sub-21, pues hacer grupo, hacer piña, porque yo también pasé por ese momento, que más joven que ellos, ¿no? pero también pasé en ese momento y bueno, me gusta ayudarles y poder pues tener buen rollo con ellos, ¿sabes? Tengo que dar la vuelta para que... ¡Me están mareando! All I do, winning. Yeah, he's made that transition for us going from us 21s to, you know, coming in training with the first team and playing with them. He's made that transition really easy because he's made us comfortable and allowed us to express ourselves in training and that. Diego Costa, he's been like my favourite player, so I'm just training with him every day. And like learning from him, he'll just give you little piece of advice when to make runs. And obviously he's quite a big character, so like he's a good person to like be around and have a laugh with. Welcome. They'll help us out and talk to us and that, and just making sure we're not, you know, isolated from the group really, which is, you know, we don't want to be isolated from the group. We want to be within the group. Sí, la verdad que me encuentro bien, estuve un tiempo parado, ¿no? Por opción mía y la verdad echaba de menos, no creía que no. Está aquí con la gente, está entrenando. La verdad amo lo que hago. No sabía tanto porque cuando uno está parado, la verdad que la vida está bien, está tranquila. Pero luego que volví a tener la rutina. No, pues no busco lugar para que no viene a ser tu meta. Y luego contacto con la gente, ¿no? A mí me gusta estar con los chicos, conocer la gente, hablar y estar siempre de cachondeo con ellos, haciendo bromas. Y la verdad que estoy bien, me estoy cuidando para intentar ayudar a lo que sea al equipo. I think this team two years ago, he's different team Wolverhampton than now. But we don't want to talk about the past. We have to talk about the future, about the present, and we have to create this future, knowing which is the way, and we have to follow this way. Bueno, mi nombre es Hugo Bueno López y juego de lateral izquierdo.
Desde que vine aquí ha ido todo muy bien, desde las categorías inferiores ya directo al filial y entrar con el primer equipo y ahora poder asentarme con ellos es la verdad es que un sueño. Imagine waking up every morning in one of the houses. When you buy one. No, no. He's done brilliant, you know, even when he was with us last season as a 23s player, when he comes to train, he's always had to show top professionalism and he's done really well. And even now, you know, he's got his chance and he's progressing really well, so I'm delighted for him. Yo intento siempre escuchar y aprender, sobre todo, de los jugadores más veteranos. Y me encanta, la verdad, que me intenten ayudar. Yo siempre he sido un jugador abierto, que me gusta aprender cada cosa. En cada entrenamiento una cosa nueva y cualquier cosa que sea constructiva es bienvenida, así que aún, desde luego que me queda muchísimo por mejorar, soy un jugador joven estoy seguro que con la gente que tengo alrededor mía pues voy a mejorar mucho más. British weather here with us to Spain. We've had some pretty heavy rain last night and this morning. It's holding off at the moment. The players are warming up for now what is going to be a 1:30 kickoff local time, 12:30 UK time against Serie A side Empoli in today's training match. He's young but he's very balanced in his character, in his skills, in the defensive and offensive phase. He has improved more in both phases of the play. He has the profile of player that I think, if you ask me, that he's going to improve because he's very professional. He wants to learn in daily work, and this is the first step to improve in the next years. Hey, claro, el posicionamiento del lateral cambia un poco al respecto de los demás. Así que nos piden un poco más pues estar más cerca de los centrales, ayudarles más. Y esto no tan solo lo pide a los laterales, lo pide a todo el mundo. Las acciones defensivas en recuperar cada vez que perdemos la pelota, en estar todos juntos. Y nada, estos son conceptos que estamos cogiendo ahora y que ahora en estos partidos también amistosos que tenemos nos van a venir muy bien para practicarlos. Bueno, Julen desde que ha venido intenta ayudar a todos, habla conmigo y habla con todos específicamente en ciertas acciones de los entrenamientos y nada, evidentemente cada entrenador tiene su preferencia de jugar y demás y... La verdad es que lo estamos disfrutando y aprovechando también para trabajar y bueno, ir en encontrar las ideas del entrenador y a ver si lo tenemos todo claro, así que volvamos a Inglaterra y podamos hacer lo que nos pide. Desde luego, este parón nos ha venido muy bien. Ahora con la llegada del míster podemos trabajar en las cosas que él quiere y demás sin estar en liga aún. Solo tenemos que encarar con mucho positivismo porque sabemos que tenemos equipo para estar
mucho más allá de lo que estamos ahora. Sabemos que tenemos una plantilla espectacular y la primera mitad de del campeonato no nos ha ido muy bien, pero nos toca ahora trabajar en lo que vamos a hacer y estoy muy seguro de que no, nos va a pasar cosas muy buenas. Ha sido como unas sensaciones un poco raras, por así decirlo, porque ha sido este mes anterior y el pasado unos meses espectaculares para mí, pero no para el equipo. Entonces yo no he llegado aún a sentir esa felicidad de poder disfrutarla a todos, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, estoy seguro que con el equipo que tenemos, si seguimos trabajando, pues van a venir las victorias y las alegrías. The first of all is to have for me two players per position. We have to translate to the players that each day is a fantastic chance to compete between them. This kind of competition, they are going to improve the team, sure. So we have to, but that's for that we need player. I think this is my thought. This and the club know it that the squad has a few players. It's very short list in the squad. We need more. Antes de venir aquí, cuando ya sabemos la oferta y todo, ya obviamente ya vemos muchísimos partidos, conocemos a muchos jugadores, ya no solo del Wolverhampton, sino porque han estado en otros equipos donde nos hemos enfrentado, y ya conocemos mucho. Creemos en este proyecto y ahora nos estamos centrando sobre todo en trabajar, en hacer creer a los jugadores que podemos revertir la situación, en muchos conceptos nuestros de Julen, en que los jugadores conozcan estos conceptos y que, bueno, sobre todo ir al límite en todas las situaciones, porque la única manera de levantar esto es ir al límite. Ir al límite porque no hay más tiempo. No hay más tiempo. Pues somos conscientes de nuestra situación. Pienso que con el equipo que tenemos vamos a sacarlo seguro delante. Y a partir de ahí pues toca trabajar y seguir luchando. Ese hambre, tanto con pelota como sin pelota, y bueno, diferentes consignas. Pero pienso que la consigna más clara es tener máxima concentración. La confianza que tenemos entre nosotros, no hay dudas. Lo que nosotros necesitábamos era eso, un cambio en todo, ¿no? En nosotros, primeramente, ¿no? Que nosotros tenemos que dar mucho más de que nosotros estaba dando. I am excited. I am aware that it's going a difficult task, but in the same time to be aware that we have time to change this situation, and depend of us, depend of our work, our performance, our demanding. Our energy, we have to be positive. Tengo dudas que las ganas que tenemos, las ganas que los chicos están demostrando, se nota que nosotros vamos a dar un paso adelante. I know the history is our dream to repeat to overcome all the best history of the world, but this is the future now. We have to put the first step. To do the first step is the most important thing. We are to be aware, to be humble, and to know that our reality is this, and we want to change the reality. And there is only one way: is to work very hard, to be able to put the better of each one for the team, and all together. Come help the club to change the situation.